Hola hola saludos a todos bienvenidos a mi canal amigas y amigos el día de hoy vamos a tejer paso a paso un lindo patrón con este color de hilo es hilo de algodón de tres hebras de tres hebras el ganchillo que voy a utilizar es de este número es un número 2 número 2 de ganchillo bien amigas y amigos este video tutorial es recomendado 100% para nuestras amigas y amigos que son principiantes estos puntos son súper fácil y rápido de tejer lo pueden aplicar en cualquier proyecto es reversible Bien, vamos a empezar. Bien, empezamos. Vamos a hacer un nudo de inicio. Ajustamos. Vamos a realizar cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí tenemos 12 cadenas. Vamos a completar a 24 cadenas. Ya volvemos. Continuamos. Aquí ya tengo 24 cadenas. 24 cadenas. Vamos a aumentar 8 cadenas más. Tenemos 24 más 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 cadenas. 24 más 8 es múltiplo de 12 más 8. Múltiplo de 12 más 8. Bien, vamos a empezar. Vamos a tomar la y contamos 1, 2, 3, 4, 5. En la cadena número 5 elevamos punto alto, otro punto alto, punto alto. En cada cadena vamos a hacer puntos altos. De esta forma, todo puntos altos. Puntos altos, vamos a completar hasta aquí. Vamos a ir avanzando ya volvemos. Continuamos, ya completamos aquí los puntos altos, todo puntos altos. Para la siguiente hilera, vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas que vale un punto alto. Tomamos la vamos a hacer tres puntos altos seguidos: 2, y tres puntos altos. Tres puntos altos. Separamos con 1 2 3 4 5 cadenas, 5. Contamos 1 2 3 4. En la cadena número 4 en la número 4 punto bajo. 1 2 3 4 5 cadenas. 1 2 3

1 2 3 4 5 cadenas 2 3 4 De esta forma, vamos a cerrar con tres puntos altos. 1 2 3 4 5 cadenas, tomamos la lazada. 1 2 3 4, vamos a hacer un punto alto. Lazada otro punto alto. En el último, otro punto alto. Tres puntos altos, finalizamos. Lo mismo que hemos hecho aquí. Para la siguiente hilera, vamos a subir con una cadena, volteamos nuestro tejido. En el mismo lugar donde hemos elevado la cadena, punto bajo. En el siguiente, otro punto bajo. En el siguiente, otro punto bajo de esta forma. Vamos a separar con 1 2 3 cadenas. Aquí a la mitad punto bajo. Tomamos la lazada, aquí vamos a hacer puntos altos. 1 2 tres puntos altos. Vamos a hacer 1 2 3 cadenas. Aquí vamos a hacer un punto bajo. Y completamos a 4. 1 2 3 4. Vamos a repetir lo mismo, subimos 1 2 3 cadenas. Lazada pasamos por aquí. 2 3 4. Se repite aquí a la mitad. Punto bajo. Separamos con 1, 2, 3 cadenas. Punto bajo. Esto de aquí vamos a repetir en este arquito. Lazada un punto alto 2 tres puntos altos 1 2 3 cadenas punto bajo este motivo vamos a repetir aquí 1 2 3 cadenas tomamos lazada 2 4 se repite aquí a la mitad, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, vamos a finalizar con puntos bajos, tres cadenas sobre el primer punto alto, punto bajo en el siguiente, otro punto bajo, en el último, otro punto bajo, tres puntos bajos. De esta forma en la siguiente hilera, vamos a repetir los arquitos con cadenas, subimos uno, dos, tres cadenas que vale un punto alto lazada, vamos a hacer tres puntos altos seguidos: 2, 3, así, tres puntos altos, tres puntos altos. Separamos con 1, 2, 3, 4 cadenas, 4 aquí, miren sobre este motivo en este espacio, punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, nuevamente sobre este motivo aquí, punto bajo, 1, 2. Tres cadenas, separamos con tres cadenas, tomamos la En este arquito de tres cadenas vamos a hacer puntos altos. 1 2 tres puntos altos. Tres cadenas de separación. Se repite nuevamente aquí sobre este motivo. Punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí pasamos por aquí. Punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Tomamos la Aquí tenemos 1, 2, 3 puntos bajos. Aquí en el primero. Punto alto. En el siguiente. Punto alto. En el siguiente punto alto, de esta forma, así, amigas y amigos. En la siguiente hilera, vamos a repetir este motivo en este arquito. Entonces, subimos con una cadena, volteamos nuestro tejido en el mismo lugar, un punto bajo. En el siguiente, otro punto bajo. En el siguiente, otro punto bajo. De esta forma, este motivo se va a repetir: uno, dos, tres cadenas a la mitad, punto bajo. Esto de aquí se empieza a repetir aquí, tomamos la asada. Este motivo, vamos a hacer en este arquito. Uno, dos, tres puntos altos. 3, 1, 2, 3 cadenas, punto bajo. Esto de aquí se repite. 1, 2, 3 cadenas, pasamos. 2, 3, 4. Todo esto se repite aquí. A la mitad de estas cadenas. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Seguimos. Este motivo vamos a realizar aquí en este arquito. Tomamos la asada, Pasamos un punto alto. 2. Tres puntos altos. Uno, dos, tres cadenas. Pasamos por aquí. Punto bajo. Esto se repite. Uno, dos, tres cadenas. Pasamos por aquí. Dos, tres y cuatro puntos altos. Aquí a la mitad. Punto bajo. 1 2 3 cadenas punto bajos vamos a hacer sobre el primer punto alto un punto bajo en el siguiente otro punto bajo en el último punto alto punto bajo tres puntos bajos de esta forma amigas y amigos miren ya se empieza a repetir los arquitos que hemos hecho aquí se ha repetido este motivo se acaba de repetir aquí en la siguiente hilera vamos a repetir esto de aquí en este arquito. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas que vale un punto alto, 3 puntos altos seguidos, 2 y 3. 3. Separamos con 1, 2, 3, 4 cadenas aquí sobre este motivo punto bajo. 1 2 3 4 cadenas sobre este motivo por aquí pasamos el ganchillo punto abajo. 1 2 3 cadenas vamos a repetir esto de aquí en este arquito en este motivo tomamos la lazada pasamos por aquí 1 2 y 3 puntos altos. 1 2 3 cadenas de esta forma. Esto de aquí se repite. 3 cadenas sobre este motivo punto bajo 1 2 3 4 cadenas aquí punto bajo. De esta forma 1 2 3 cuatro cadenas tomamos lazada cerramos con tres puntos altos aquí uno dos y tres de esta forma amigas y amigos este es el lado revés esta es la cara de nuestro tejido y así a lo largo del proyecto se va a ir repitiendo ya lo mismo como pueden ver, en la siguiente hilera este motivo se va a repetir aquí. Vamos a hacer una vuelta más. Para la siguiente hilera solamente vamos a subir con una cadena en el mismo lugar donde hemos elevado la cadena punto bajo. Uno, dos, aquí la número tres. Tres puntos bajos. Uno, dos, tres cadenas. Aquí a la mitad, punto bajo. Se empieza a repetir. Este arquito se ha repetido aquí y esto se repite. Tomo la sada, este motivo aquí. 1 2 tres puntos altos. Uno, dos, tres cadenas, punto bajo. Esto de aquí se repite. 1 2 3 cadenas. Vamos por aquí. 2 3 4. Aquí a la mitad punto bajo. 1 2 3 cadenas. Punto bajo. Y así se va a repetir lo mismo. En la siguiente hilera en este arquito se va a repetir estos tres puntos altos. Lazada aquí, repetimos 1, 2, 3 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. 2, 3, 4 puntos altos. Se repite. Aquí a la mitad punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, puntos bajos, punto bajo, punto bajo y punto bajo. Bien, amigas y amigos, ya se empieza a repetir lo mismo. Esto lo hemos repetido, lo hemos repetido. Esto se repite en la siguiente hilera, aquí se va a repetir. Súper fácil y rápido de tejer para cualquier proyecto que ustedes guste realizar. Queda muy bonito, como pueden ver. Bien, amigas y amigos, aquí les tengo una muestra mucho más grande y se puede apreciar cómo se va repitiendo a lo largo del proyecto. Miren, muy lindas las aplicaciones y súper fácil y rápido de tejer. Bien, amigos, si les gustó este video, como siempre les pido que me regalen un like, compartan los comentarios y me los invito a suscribirse a mi canal, a las amigas y amigos que no lo han hecho, es completamente gratis. Muchísimas gracias, hasta la próxima.